Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario. Un tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. Soy Fernando Palomo, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Un encuentro de rivals que ni les cuento. Es más, se lo voy a contar, pero yo diría antes, ni les cuento. Es un partidazo. Esto será intenso. A este partido llegan con mucha confianza. Lo tienen clarito. Veremos si sigue la buena racha. Nos metemos rápidamente en el 11 local. Yacine Bonu defendiendo el arco. Abajo Ronald Araújo. Trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Luka Modric saldrá con Kessié en la mitad de la cancha. Y los dos puntas para inquietar al arco rival. Ha llegado muy bien esa intervención. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. En la defensa de la portería, Pou. Joe Gómez trabajará junto a Aymeric Laporte en la defensa. Solo hay uno ahí arriba. Atento con eso. Llega el día de Tito Lewandowski, Mario. Hoy está para hacer grandes cosas. Bueno, la verdad es que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador, ¿eh? Es una maravilla con la pelota en los pies. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Rashford. El balón es de Roberto Carlos. Ahí va con el balón el hombre. Bala Roberto Carlos. El turno de Roberto Carlos. Ahí en la cancha no se desesperan. En la tribuna me imagino que estarán vueltos locos por ver un gol. ¡Atento que se viene! ¡Oh, buena atajada! Ahí la jugaron en corto. Sillet. La tiene Laporte. Qué bien que pasa en la pelota.
Kimmel. Rosford. Ahí va Zakaria. Eden Hazard. Logra una fácil intercepción. Roberto Carlos. Ese que maneja la pelota es Roberto Carlos. Acá puede venir y se pone arriba. Bloquea la pelota, pero ahí está el balón. Ryan Fredericks. Eso es lo que pasa cuando aprietan el botón equivocado. Ese Modric. Ahí cuenta con apoyo. Ahí está Carvajal. Lo busca Lewandowski. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Ese es muy fácil. Ese que maneja la pelota es Roberto Carlos. Zakaria ahora. Ryan Fredericks. Zakaria. Marcus Rashford. Ahí nada más en zona de peligro, podrá anotar. Luka Modric. Ahí está Carvajal. Señoras y señores, termina el ataque. Rashford. Rashford. Ahí está Darwin. Rosford. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Sigue el juego. Marcus Rashford. Rashford. Zakaria. Ahí se viene el ataque. Pinta bien esta. ¡Qué mal pase que metió ahí! Ahí va con el balón, el hombre bala, Roberto Carlos. Siguen tocando, buscando abrir un espacio. Y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando. Rafinha. Con la bocha. El silbato que nos dice que el primer tiempo. Bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Sale de la cancha con el 9, Darwin Núñez, con el 7, Mike, y con el 14, Adams. Entrará en el terreno de juego con el 5. Hace pie moviendo la pelota de un lado a otro. No pudieron terminar bien lo que pintaba para una gran jugada. Ryan Fredericks.
Lemar. Ahí va Zakaria. Ahí la tiene para hacerla. Ahí está. Ryan Fredericks. Tomás Lemar. No está metiendo a tus compañeros. Lemar. Ryan Fredericks. ¡Qué pase ha metido! Al final no consiguieron nada. Buena barrida, ahí será lateral. Cuida bien la pelota, no se detiene. Hace bien recuperando la pelota. Señalaron posición adelantada, queda todo anulado. Lemar. Guarda que se viene una clara con este pase. ¡Ahí se viene! ¡Gol! Se pone 2 arriba. Este partido lo tienen de su lado. Y con esto la pizarra 2-0. Lemar. Está a punto de anotar. Mira el mano a mano. ¡Se viene! ¿Qué tal todos y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol? El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Les saluda en esta cabina Fernando Palomo junto al mítico Mario Alberto Kempes. Hoy tendremos un partido de rivales de aquello. Esto será, Marita, te digo una cosa, fantástico. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, ¿eh? Dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. ¡Muy cerca! ¡Ahí está! ¡Ellos se abren el marcador! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Roberto Carlos. Rashford. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Hakim Ziyech. Esto será lateral. Ziyech. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Balón de Roberto Carlos. Ensuciándose por el equipo, bien. Este pase lleva peligro. ¡Tope el arquero!
Cristiano y sigue el juego. Por ahora y se termina todo. Gómez. Chouameni con el 5. Danjuma. Son Máximo. Claro, oportunidad. Ahora sí. Abierto. Comienza de nuevo. Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. Chouameni con el número 5. Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea. Pelota fácil para Pou. Rashford. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Chouameni con el número 5. Son Máximo. Controla Joao Félix. Ocasión del empate. Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho. Laporte. Aymeric Laporte. Gran movimiento ahí para quitarla. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Roberto Carlos. Chouameni con el número 5. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Y al equipo visitante le falta dominio en lo que va del partido. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño. En el momento van a ganar. Venía de posición irregular cuando recibe, bien levantada la bandera. Ese que maneja la pelota es Roberto Carlos. Ahí les quedó la bocha. Acercamos al cierre de la primera mitad. El equipo visitante marino lleva una ligera ventaja, pero esto aún no se acaba. Es una pequeña ventaja que tampoco digamos que ya te da por seguridad la victoria. Son 45 minutos que faltan. El equipo contrario, no sé si hará cambio o no, pero va a salir a buscar por lo menos el empate. Y después ya veremos cómo termina. ¡Esa bocha buena! La pelota que llega sin problemas. Rashford. El turno de Roberto Carlos. Laporte. Es para Joe Gómez. Ryan Fredericks. Fredericks con la bocha. Sigue de nuevo con el balón. Chouameni con el número 5. San Maximán.
recuperando el balón de Barbarito. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Los invito a ponerse de pie, vaya 1-1, poniéndose de pie. Aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como pocos. Fredericks. ¡Este lo hace! ¡Lo tiene que hacer! ¡Qué tapada, por favor! James Tavernier. Joan Benicola, número 5. El balón es de Roberto Carlos. Sigue adelante, buena conducción. Rodrigo, para donde el arquero, impresionante, es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? Y hasta acá llegó gran corte defensivo. Zakaria. Esta pelota es para Thomas Lemar. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. San Máximo. Gran acción. Balón de Roberto Carlos. Este es Rashford. Rashford. Lemar. Ahí está tratando de conseguir el espacio moviendo el balón. Richarlison, ahí puede ser. Rebote en el palo. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Y la verdad que tuvieron muy cerquita de aumentar esta pequeña ventaja que lleva, pero bueno, se los nota un poco frustrado. Pero muchachos, esto no es el fin. Se viene la revancha después de esto. Rodrigo. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Pero ahí se corta la jugada. Aymeric Laporte. El despeje para mandar lejos el balón. Sigue ese juego de mover la pelota de un lado a otro. Ryan Fredericks. Fredericks con la bocha.
claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Hakim Ziyech. Lemar. Richarlison la domina. Ahí la tiene Richarlison. Construir un colchón de la diferencia. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Y por ahora el marcador 3-1. Ha recuperado muy bien, Valiente. San Máximo recupera muy bien en su propia área. Laporte, Nick Pope, en 10 minutos se termina todo. Federico Chiesa, lo hace bien recuperando la pelota. Mbappé, lograrán achicar diferencias. Y esto se la tira de esquina, se va afuera. Mueve el córner en corto. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Vaya rendimiento que ha tenido hoy la visita, lo está ganando por mucho y el partido casi termina. Yeah.